De acuerdo al INEGI, 1.110.556 personas habitan en Nezahualcóyotl, lo que lo convierte en uno de los núcleos urbanos con mayor densidad poblacional de nuestro país, con los problemas propios de las grandes ciudades. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, asegura que son dos las principales problemáticas que perciben los ciudadanos y de las que demandan soluciones urgentes: inseguridad y escasez de agua potable. El edil explica que la ubicación del municipio que gobierna es uno de los factores que contribuyen a que la población perciba un ambiente de inseguridad. Hay una situación en materia de seguridad, podríamos decir, generalizada en el país, que ha generado una percepción negativa entre la misma población. Y aun cuando en el municipio hemos logrado avanzar de manera muy importante, bajando los índices delictivos, estamos inmersos en todo el área metropolitana del Valle de México, y esto por supuesto que genera una percepción en la gente de inseguridad. No obstante, de la Rosa García, quien gobierna bajo los colores del PRD, sostiene que la interacción entre los ciudadanos y la policía ha sido fundamental para hacerle frente a los delitos que se cometen en el municipio, de la manera que una política exitosa ha sido la implementación de un modelo de proximidad ciudadana, aun cuando esta administración ha puesto en marcha acciones y ha tomado políticas de gobiernos anteriores. Las redes vecinales se constituyen por cuadra. A cada cuadra tiene una red vecinal. Tenemos cerca de 11.000 cuadras. Y entonces el propósito es de que cada una de las cuadras tenga constituida su red vecinal. La red vecinal no es más que el regresar a un esquema que nuestro municipio ya se ha dado. Esa solidaridad, el apoyo entre los propios vecinos, el que se conozcan, el que convivan entre los propios vecinos, nos da como consecuencia que entre ellos mismos nos ayuden a combatir la delincuencia que se da. A decir del alcalde, dicho esquema consta de dos partes. Por un lado, la implementación de la Policía Vecinal de Proximidad, que fue puesta en marcha por primera vez en el municipio en 2009. En 2013 fue reemplazada con un enfoque más integral y se le dio continuidad en esta administración. El otro gran problema de Nezahualcóyotl es la escasez de agua potable, ya que el municipio padece de un déficit en el suministro. Aunque la demanda de la población es de 3.100 litros por segundo, solo se reciben 2.400. Además, el agua no circula con la presión suficiente para llegar a todos los hogares y las condiciones de las tuberías generan fugas por las que se pierde hasta 30% del agua que llega al municipio. En el municipio, desgraciadamente, hay un déficit en el suministro, es decir, no nos entregan la cantidad suficiente de agua para poder entregarla en todos los hogares. Deberíamos de recibir alrededor de 3.100 litros por segundo. Esa es más o menos la necesidad. Sin embargo, recibimos alrededor de 2.400 litros por segundo. Hoy tenemos un diagnóstico muy avanzado sobre la problemática en cuanto al agua. Es decir, identificados todos los problemas que hay, y además soluciones ya estudiadas, y estamos elaborando distintos proyectos ya para poder resolverlo. En algunos casos ya iniciamos con obras para poder resolverlo. De la Rosa García explica que este año el municipio solo pudo destinar poco más de 200 millones de pesos a obras de agua potable y el próximo año será necesario invertir más de 1.200 millones de pesos. Lea el artículo completo en nuestra edición de octubre 2016 o en www.alcaldesdemexico.com.